buenos días. Me presento, mi nombre es Karen Lices Moreno Cordero, personera del Colegio Cartagenita, y la verdad nosotros queremos agradecer la labor que su merced ha hecho por Facatativá, invirtiendo en la parte de cultura, recreación y deporte. Por lo menos aquí en la Casa de la Cultura hemos adelantado programas de lectura, de clases de literatura, y es muy importante porque eso aleja a muchos de nosotros de las drogas, de malos pasos, y nos sentimos muy gratificados por la labor que usted ha realizado. Eso. Buenos días, mi nombre es Christopher Duan Salamanca Gaitán, también soy del Colegio Institución Educativa Municipal Técnico Empresarial Cartagena. Le quiero hacer una pregunta, que ¿cuál sería la posibilidad de implementar una librería actualizada en Cartagenita? Porque allá, sí, una librería en Cartagenita, porque como se sabe que por el pasaje, por la plata, tampoco podemos venir tanto acá la comunidad de Cartagenita. La idea es implementar ahí una librería para motivar a los muchachos, poner una cultura desde chiquitos. Una biblioteca para cultivar a los niños desde chiquitos y que lo tomen como una cultura, porque se ha visto que ahora los jóvenes están más obsesionados con el celular y no se ponen tanto el cuento de la lectura. La segunda pregunta es para ver qué posibilidad puede que el profesor José Lircer Balbuena pueda dar unas clases en Cartagenita. Para, sí, el profesor de la Casa de la Cultura. Ah, el hombre que... Sí, que hace... Ahí está por acá. Sí. Para ver si puedes hacer unas clases allá para inculcar a los jóvenes más tanto de la lectura, también darles unos tips de cómo manejar la lectura, y aparte también para motivarlos y alejarlos de esos malos hábitos. Dentro del plan de desarrollo hay un presupuesto definido para la educación, y a mí me gustaría saber cómo se distribuyó dicho presupuesto en el año 2017. Me toca traer el presupuesto. Claro, es que el tema de educación, o sea, lo que es un traslado que hace la nación al municipio. Son recursos de la nación, y esos recursos se distribuyen en el pago de las nóminas de todos los profesores, que son 890 profesores de toda la ciudad, y una parte se distribuye para cada entidad, para cada colegio, para que puedan hacer internamente mantenimientos, arreglos. Y es muy poquita plata, no es alta plata. Yo no sé cómo hacen los rectores para hacer magia con esos recursos. Pero sí, internamente, digamos, la administración, a través de recursos, unos recursos que se llaman FOMPET, que son recursos que yo puedo utilizar, distribuir recursos en todos los colegios. Viene un tema de mantenimientos que está en contratación. Viene un tema, por ejemplo, para Cartagenita. Vamos ya se licitó, ya se ganó la estación para terminar el edificio de atrás, hacer el muro ese de contención. Eso debe estar ya por arrancar. Y ahí vamos a trasladar precisamente los niños que están en la escuela, pasarlas allá. Ahí viene, vamos a la respuesta a la pregunta. Ese espacio, inicialmente, estoy previendo hacer un espacio público ahí. O sea, que sea un parque para el sector de Cartagenita. Y en esa integración de espacio debe haber un edificio público, donde en ese edificio haya una necesidad fundamental, que es los cajeros para los papás de los muchachos. Porque ellos les toca venir aquí a los bancos a poner la línea de cajero allá. Colocar un edificio puede ser para el tema de una biblioteca, eso sí puede ser. Si los muchachos, si ustedes exigen eso, entonces yo reorganizo los recursos que tengo para allá para meter el tema de la biblioteca y trasladar la inspección de policía ahí. Ese va a ser un espacio público que a futuro la idea es comprar las siguientes casas para que quede un gran parque ahí. Eso es poquito a poco, pero ese es parte del compromiso que se requiere allá. Y la idea sí es, obviamente, ir poco a poco. Yo con el secretario de Educación le decía: yo quiero sentarme con los estudiantes, no quiero que haya ningún profesor, no quiero que haya nadie, el alcalde con los estudiantes, y que hablemos claramente de qué vamos a hacer. A mí me tiene muy preocupado ese tema de la droga. Entonces, sentarme, yo soy el alcalde en todos los colegios, porque el alcalde es el que dirige la política, y mi política va hacia los niños, jóvenes y adolescentes. Si yo no siembro en ustedes, la ciudad va a perder. Vamos a perder.